Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano. La última, por cierto, de este verano 2024, porque el próximo lunes, día 9 de septiembre, Distrito Televisión inaugura su nueva temporada de televisión. Aquí estará, como es habitual, Jesús Ángel Rojo. Pero hoy es viernes y, para no perder la costumbre de este verano aciago, tenemos sabrosas noticias que compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar diciéndoles que la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez está en el limbo. Les vamos a contar todos los apoyos que el individuo tiene en estos momentos en la cuerda floja. Los varones del PP se desmarcan de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, y dicen que sí. Que sí se van a reunir uno por uno con el presidente. Por otra parte, el Constitucional ya va a poner fecha de cuándo se decidirá sobre la amnistía y antepone al Supremo. Junts va a tumbar los presupuestos, eso sí, ojo, porque Junts no quiere a Pedro Sánchez muerto, ni muchísimo menos. Lo que quiere es tenerlo en coma. ¿Por qué? Se lo contamos. ACTEOIR denuncia ante la Comisión Europea la presidencia de Escribá como presidente del Banco de España. Con esta noticia y en relación a Escribá, que noticias desde luego no faltan sobre este individuo, que estoy segura que va a dar mucho que hablar esta nueva temporada política y de televisión, les contamos que tiene un chaletazo en Torrelodones, una localidad de Madrid, que vale 1,2 millones de euros. No lo declara, pero sin embargo parece ser que es la sede de sus cosas para pagar menos impuestos. Aquí el que no corre vuela. Por cierto, que María Jesús Montero ya es oficialmente el escudo del hermano de Pedro Sánchez. Caso Ábalos, está la cosa que trina, amigos. Yo creo que el exministro está tan en la cuerda floja como los apoyos del presidente del gobierno en el Congreso. Y claro, si hablamos de Ábalos, ¿cómo no vamos a hablar de la Jessy, por Dios? Sí, sí, la amiguita de Ábalos, que les recuerdo, por si no han visto El Mundo al Rojo en los últimos días, que es una amiga de Ábalos, que gracias a ser amiga de Ábalos, pues tuvo un puesto en una institución pública, es decir, que cobró del dinero de todos durante un año y medio, que el gobierno no nos dice cuánto ha cobrado, pero fíjense, lo que sí sabemos es que la Jessy le reclama a Ábalos 32.700 euros. ¿Por qué? Por aproximadamente, grosso modo, unos 30 viajes a los que acompañó al señor Ábalos. La pregunta es, ¿y esta pasta por llevar una señora al lado lo pagaba Ábalos o también lo pagábamos nosotros? Es una pregunta, ¿eh? No tengo ni la más remota idea. Todos los expresidentes de España, todos, han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado. Todos menos ¿quién? Efectivamente, Zapatero, el mismo que asume el papel clave de lobista pro-chino. Estas noticias y, por supuesto, como siempre, el último tramo del programa dedicado a Venezuela, con toda la información que ustedes necesitan conocer, y nosotros queremos ofrecerles una noche, como ven, más al rojo que nunca, y es que la temperatura no ha descendido ni un grado en todo este mes de agosto. Es un gusto recibir hoy a nuestros invitados. ¿Cómo están ustedes, señores? Muy buenas noches, María José. Pues ¿cómo ha ido el verano? El verano fenomenal. Siempre sienta muy bien hacer un cierto parón. No mucho, porque no deja mucho tiempo este presidente para que uno pare, pero bueno. Juan de Dios, pues me alegra muchísimo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, María José. Qué gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo ha ido el verano? Ha ido muy bien. Únicamente la carretera, mucho Lamborghini he visto.
y he tenido problemas para acceder tranquilamente. Por lo demás, todo bien. Bueno, se me olvidaba decir, gracias por recordarlo, que Lamborghini quiere denunciar también a Pedro Sánchez. La verdad es que no va a ganar para denuncia. Sí, sí, es una de las noticias que también traíamos para hoy. No podemos contarles en el sumario del programa el grueso de la información porque tardaríamos muchísimo tiempo, pero efectivamente Lamborghini también quiere denunciar porque no sé por qué la ha tomado con los Lamborghini. Ya ves, como si los españoles fuéramos el Lamborghini por regla general. Alguno dice que se ha equivocado de marca, que se quería referir a la que usa la pareja de Ayuso y alguien se lo escribió mal. Se ha equivocado de Maserati por Lamborghini, o sea que son tan torpes que no saben ni lo que le escriben incluso, en algunos casos. Bueno, en la gran mayoría de los casos, la verdad es que es un grado de torpeza extraordinaria. Comentábamos a lo largo de estos días, señores, que Pedro Sánchez se enfrenta a un curso político cuando menos curioso, muy complicado. El tipo abrió el curso político diciendo que iba a perpetuarse en el poder hasta cumplir la legislatura. Supongo que él pensará que muchísimo más. Además, dijo que iba a subir los impuestos, lo segundo seguramente sí, pero cada vez lo tiene más complicado en esta legislatura, que lo mismo se le atraviesa al trilero de la Moncloa. La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el limbo, todos los apoyos que están en la cuerda floja, mientras Pedro Sánchez cambia su núcleo duro para sentirse protegido en Moncloa. Su debilidad comienza a ser más que patente, señores, en el Congreso de los Diputados. Si en su investidura como presidente del Gobierno logró cosechar un total de 179 votos, recuerdan, 3 más de los necesarios para la mayoría absoluta, en estos momentos al menos 13 de estos votos se encuentran en la cuerda floja. En unos casos por promesas incumplidas, en otros por falta de alicientes y en el último por tener una traición personal que aún no está claro los efectos que pueda tener. Con todo es evidente que el Ejecutivo ya no tiene garantizada la mayoría que le permitiría seguir adelante con su plan de gobierno y aprobar los presupuestos generales del Estado, hoy más cerca de volver a prorrogarse que de salir adelante. De ser así, sería la cuarta vez en 6 años que Sánchez no consigue o directamente renuncia a aprobar sus cuentas. Bueno, lo que pasa es que luego en una moción de censura yo creo que cerrarían filas y prietas todas las fuerzas apoyando al dictador electoral que tenemos, porque lamentablemente no hay manera ahora mismo parlamentariamente de poderlo sacar del poder. Una cosa que pierda alguna votación concreta, que no pueda aprobar a lo mejor los presupuestos, pero el tema está que una moción de censura es inviable porque todos se pondrían detrás de él, porque todos van en el mismo barco. Yo creo que siempre lo van a apoyar, porque tanto la banda terrorista ETA, que tiene tantos representantes dentro de H. Bildu, como los delincuentes de Junts y de Esquerra, que han generado o generaron un golpe de Estado robando, ¿no?, dedicando dinero público a dar el golpe de Estado en lugar de a la educación pública y a la sanidad pública. O sea, todos estos delincuentes y asesinos que están apoyando hoy al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez, yo creo que ninguno de ellos se les pasa por la cabeza que puedan conseguir tantas bicocas y tantos beneficios como teniendo al socialismo en el gobierno. Desgraciadamente, creo que una moción de censura, que ha habido 2, es distinto perderla por pocos votos a como desgraciadamente el Partido Popular pues siempre hace de muletilla, ¿no?, del Partido Socialista, y hay que recordar que el Partido Popular se abstuvo en las 2 últimas mociones de censuras a Pedro Sánchez, lo cual para mí es inexplicable. Sí. Comentábamos también, ¿verdad?, que Junts está dispuesto a tumbar los presupuestos, pero no quiere a Sánchez muerto, lo quiere en que el estado de coma, ¿no? Tenerlo cogido por donde sea, ¿no? Hombre, en una negociación
siempre tienes que intentar buscar estar en la parte más fuerte, y la parte más fuerte precisamente en este caso es la capacidad de hacerle daño y la capacidad de no saber nunca si lo tienes a tu lado o no lo tienes a tu lado. Eso es lo que practican sus socios, que vuelvo a repetir, la banda terrorista ETA tiene muchos candidatos hoy en día, incluso siendo representantes institucionales a través de H. Bildu. Es un hecho. El mismo Otegi, el presidente de EH Bildu, estuvo detenido por pertenecer a esta banda asesina de ETA, pero apoya al Partido Socialista. Esta gente, evidentemente, siempre va a intentar buscar una posición de fuerza para negociar y sabe que eso lo puede hacer perfectamente con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Desgraciadamente, porque la ética, la honradez, pues no es la nota característica del socialismo, ¿no? Contábamos precisamente, Juan de Dios, estos días que Otegi ya está cobrándose la factura naturalmente a Sánchez y ya propone un concierto vasco y naturalmente habla de País Vasco y de Navarra, ¿no? Claro, pero si el Partido Socialista ya se lo ha concedido, ¿no?, a los separatistas, a los secesionistas, a los delincuentes de Esquerra Republicana y de Junts, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues esta es la situación, bueno, en la que estamos. Los vascos ya tienen el concierto vasco, ¿eh? Sí. O sea, en realidad lo que pretenden es la unión política de Navarra con el con el resto de las provincias vascas. El mito de Euskadi, que es el mito incluso las provincias francesas vascas, ¿no? Pero ahí han un poco la Francia centralista que nunca lo va a permitir, ¿eh? Pero o sea, con todos los apoyos pasándole factura, ¿cómo va a gobernar este hombre? Es una pregunta llena de ingenuidad. Bueno, es que yo creo que no gobierna, yo creo que se mantiene el poder, ¿no? O sea, es que no gobierna, si uno lo piensa dice, ¿qué ha hecho en cuanto a la calidad de la enseñanza pública? Cero. ¿Qué ha hecho en cuanto a la sanidad pública? Si vemos, hoy en día la sanidad privada está desbordada porque la sanidad pública está tan desbordada que se ha derivado a los seguros privados. De tal manera que si una persona que está en algún seguro privado de sanidad pide una consulta, normalmente viene a tener un retraso de 6 meses o 9 meses... cosa que antes no pasaba, claro, porque la seguridad social está colapsada. Y entonces todo ese colapso de españoles que dicen, oiga, yo tengo un problema y quiero ir a la sanidad pública, y se encuentran que le daban cita para dentro de un año, y dicen, bueno, pues pago 30 euros al mes, me voy a una sociedad privada y tendré, oye, pues en una o dos semanas cita. Pero ahora viene, pues no, Mónica García a meter la pata. 6 y 9 meses en la sanidad privada. Pero, ojo, en la sanidad privada te dicen, si es una consulta privada, tiene... Es decir, este señor que está apoyado por terroristas y por delincuentes, por ladrones, o gente que, bueno, que se ha autoamnistiado el delito, ha conseguido que la educación pública vaya para abajo, que la sanidad pública vaya para abajo, que los impuestos suban. Los impuestos que es de cualquier trabajador español. Y más que van a subir. Que no tienen Lamborghini, que no tenemos Lamborghini. Y más que van a subir. Están en impuestos. Es decir, este hombre gobierna. No. Este hombre no gobierna. No. Este hombre lo que hace es despedazar a España y repartirlo entre asesinos y delincuentes y ladrones. Y bueno, y Ábalos, que tiene, no sé, pues una mujer de compañía a la que paga 1.500 euros. Cuando digo una mujer de compañía, no me hagas spoiler, no sé, ¿no? No me hagas spoiler, que traemos, traemos un espacio dedicado a Ábalos. No. Vamos con el cupo catalán, hablando de desmembramiento de España. Vamos con ese asunto que es una china en el zapato de Sánchez y una pedrada en medio de la cabeza a todos los españoles que se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que esta panda de golfos pretenden que les suban, a todas nos suban, los impuestos para pagarles la fiesta. Sánchez ofrece 800 millones para apaciguar al resto de autonomías frente a los 13.200 extra que se quedará Cataluña. La promesa de Pedro Sánchez para compensar al resto de autonomías por el cupo catalán queda lejos de la inyección que el nuevo modelo supondrá para Cataluña. En concreto será entre 8 y 15 veces menos, según se desprende de las estimaciones de impacto económico del nuevo modelo de financiación para la comunidad autónoma catalana.
El presidente, recuerdan, arrancó el pasado miércoles el curso político con el compromiso de elevar el conjunto de la financiación autonómica. Lo hizo comprometiéndose él, imagínense, a duplicar el denominado Fondo de Compensación Interterritorial, cuya dotación fue en 2023 de 432 millones de euros, según los datos de ejecución del Ministerio de Hacienda, una cuantía idéntica a la registrada en 2021 y algo inferior a los 324 millones de euros en 2023. Es una burla al resto de los españoles, consideran desde el Partido Popular. Suena a cachondeo, ha dicho Juan Bravo. Que es una limosna comparado con lo que le quiere dar a Cataluña, es un insulto auténtico. Y además toda esta fiesta autonómica nos va a salir a tiras al resto de los españoles por los impuestos, porque ¿quién va a pagar esta especie de fiesta de fin de curso en que todos estén contentos? Pues va a ser a costa de la sangre y sudor de todos los españoles. Porque está hablando que quiere cobrárselo a los ricos y es mentira, el rico no va a estar en España, el rico se va a ir fuera de España. O sea, van a ser las clases medias otra vez y los profesionales los que vamos a pagar este banquete autonómico para contentar los caprichos del señor Sánchez. Un auténtico desastre. ¿No? El estado de las autonomías es el estado de bienestar de los políticos. O sea, y dejémonos ya de tonterías, cualquier persona que en vacaciones, yo conozco por ejemplo un caso, pero conozco muchos, vamos, este verano un caso, conozco muchos. Una persona que está en la Comunidad Valenciana, haya dado a luz, porque estaba de vacaciones, haya dado a luz mellizos, siete mesinos, uno de ellos con problemas que tiene que estar en incubadora. Cuando pide que se trasladen esas personas a La Paz, la Comunidad Autónoma de Valencia dice que no se hace cargo del traslado. La Comunidad de Madrid dice, yo tampoco, la señora Ayuso, Partido Popular, y Comunidad Valenciana, Partido Popular. Yo tampoco me hago cargo porque, oiga, está usted en la Comunidad Valenciana. Y digo ¿yo a quién pago los impuestos? Yo pago al gobierno de España. A mí el lío que se han montado de autonomías entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse puestos, direcciones generales, y que está suponiendo realmente esquilmar al trabajador español y encima reducir la calidad de los servicios públicos que se estaban dando, me parece indignante. Partido Popular, Partido Socialista, me parece indignante. Hemos creado un estado de las autonomías que es para el beneficio de los políticos y en perjuicio del españolita de pie. Piense como piense. Seguiremos abundando en el cupo catalán en la que hay organizada a cuenta de esta ideita, pero hablábamos de la fragmentación de España, hablábamos de, en fin, el trabajo extraordinario de un presidente del gobierno que solo ha conseguido, perdón, que solo ha conseguido aprobar dos leyes, una de ellas la de la amnistía, todo esto en toda una legislatura. O sea, que imagínense con la vidorra que lleva el tipo y lo poquísimo que trabaja, cualquiera de nosotros nos habrían puesto ya en la calle. La segunda ley que ha aprobado esta legislatura, ya saben que nunca la recuerdo, es una ley menor, pero la de la amnistía, ojo, continuamos con la ruptura, la fragmentación de España. Y sobre la amnistía quiero que hablemos seguidamente. El Constitucional se pronuncia sobre cuándo decidirá sobre la amnistía y antepone al Supremo. Todo sobre la amnistía lo sabe Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo sabe Sánchez, ¿eh? Sánchez, bueno, pero tú también tienes muy buena información. Llevábamos un tiempo apartados de la actualidad política de la amnistía porque las noticias se suceden una tras otra cada vez más dramática, cada una supera la anterior, pero retomamos el curso y nos encontramos de bruces nuevamente frente a la amnistía, Carlos. Bueno, sobre todo que es todo consecuencia de lo mismo, ¿no? El pecado original de este mandato, del anterior,
es un pacto entre un partido socialista, proetarras, separatistas, golpistas y comunistas. Y en la parte separatista, golpistas, totalmente conectados con el resto, con comunistas y con proetarras, pues aparece un pago. Y la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez está bajo pago. Y ese pago es que se tiene que hacer la eliminación del delito de sedición, ya se ha hecho, el indulto ya se ha hecho, la rebaja del delito de malversación, porque siempre que había un golpe separatista, un movimiento separatista, casualmente había robo de caudales públicos. Y luego después, evidentemente, vino la amnistía, y ahora viene de lo que estabais hablando, claro, efectivamente. Además de esa amnistía a los delincuentes, va y resulta que no solamente hay ya no que perdonarlos, sino que poco menos que les vamos a tener que pedir perdón nosotros, porque es que osamos aplicar el Código Penal, ¿no?, y defender un Estado de Derecho, pero que además ahora hay que pagarles. Hay que pagarles para que rehagan su golpe separatista. Y en estas estamos. El Constitucional tiene una papeleta en esto singular. O sea, evidentemente la figura de Cándido Conde Pumpido ha sido puesta, y esto es frase suya, se la dijo al círculo de máxima confianza suya, él dijo: a mí se me eligió en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para solucionar el problema vasco. Esta es la definición que él hizo del cargo de fiscal general, que su obligación por estatuto es defender la mejor interpretación de la ley, y según él se había elegido para un encargo político. ¿Que en qué consistía? En negociar con etarras, con asesinos, para que un partido heredero de ellos pudiera colarse en las instituciones. Este es el concepto que él tiene de los encargos. Y siguió la frase. Y dijo: y ahora se me elige para solucionar el problema catalán. ¿A qué se refiere? Se refiere al cargo de presidente del Tribunal Constitucional, que debería ser su función la de máximo garante de los derechos fundamentales, y en vez de eso, ¿qué interpreta Cándido Conde Pumpido? Que se le ha elegido ¿para qué? Para dar lo que pida el separatismo catalán, entre ellos un perdón, entre ellos limpiar su hoja de delitos, para que puedan volver a fabricar un golpe. En estas estamos. Y va a tener que decidir cuál es el problema que tiene, que va a tener que decidir cuando evidentemente el Tribunal Supremo, obviamente, y por propia aplicación del Código Penal, está en contra, cuando muchos jueces están en contra, cuando la inmensa mayoría del criterio judicial está en contra y cuando la propia Comisión de Venecia, órgano máximo asesor de la Unión Europea, ya ha dejado claro que está en contra. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede acabar ocurriendo que Cándido Conde Pumpido, con el mandato que tiene, acabe diciendo que la amnistía es maravillosa, que es perfecto, que el Código Penal para lo que se hizo fue para inaplicarlo, que los que lo aplican son los culpables y los delincuentes son los buenos. Sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que eso es lo que defiende la amnistía. Y que después de decir todo eso, vaya y resulte que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga lo lógico: que el Estado de Derecho está para cumplirlo, que el imperio de la ley está para que impere, que el Código Penal hay que aplicarlo, que los delitos corresponden a los delincuentes y esos delincuentes tienen que ser castigados y, en este caso, condenados y metidos en prisión. Entonces, vamos a ver posiblemente una de las mayores barbaridades, insultantes obviamente, de la imagen de España, porque quedará claro que Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido no están defendiendo un Estado de Derecho. Están defendiendo la compra de escaños, la compra de votos, para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa. Carlos Cuesta, ayer informábamos a nuestros telespectadores del recurso anticonstitucional que ha presentado el Partido Popular frente a la amnistía. Hoy te preguntamos, dice que en fin, que tenían que hacerlo, que era un deber moral. ¿Cuál es tu opinión sobre este recurso, dónde puede llegar, o si es una pantomima, como asegura Bolaños en el día de hoy? Bueno, vamos a ver, Bolaños, empecemos por esta figura, es una persona que en sí mismo anula la separación de poderes. Él es ministro de Presidencia, ejecutivo, es ministro de Relaciones con las Cortes, legislativo, y es ministro de Justicia, Poder Judicial. O sea, a mí que hable de pantomima un ministro que ha aceptado unir en sí mismo y volar en sí mismo la separación de poderes, me suena, eso sí que me suena cachondeo y me suena pantomima. Si tú tienes un mínimo respeto por la separación de poderes, nunca jamás podrías admitir ser tú el ministro de tres poderes que tienen que estar separados. Dicho esto, evidentemente que es un deber moral, legal y de mantenimiento de nuestra democracia. Es decir, es un deber democrático. No puede existir una democracia sin separación de poderes. ¿Qué es la amnistía? El pisoteo, el ordeno y mando del Ejecutivo sobre los tribunales. Es la voladura inmediata de nuestro Estado de Derecho y, repito, de nuestras reglas democráticas. Si los poderes no tienen contrapoderes, la democracia desaparece. Es decir, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de defender los derechos y las libertades frente a gente que tiene ansias absoluta y evidentemente totalitarias. Claro que hay que presentarlo y, de hecho, lo que estaba comentando antes. ¿Se puede perder esa batalla? Mira, hay muchísimas veces en las cuales tienes que dar batallas que las puedes perder. Pero es que esta batalla, incluso si se pierde,
dijéramos así, o llamémosle así, en caso de que el Tribunal Constitucional efectivamente funcione, como parece obvio y evidente, como ordeno y mando, es decir, de quién depende la Fiscalía y de quién depende Cándido Conde Pumpido. De Sánchez. Sánchez les dice que lo tienen que aprobar y Cándido Conde Pumpido lo aprueba. Bien, hay un organismo superior, y digo superior porque es jerárquicamente superior dentro del propio esquema jurisdiccional. Es decir, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es el Tribunal de Estrasburgo, da la orden y dice que es ilegal, se tiene automáticamente que destruir esa ley de amnistía, se tiene que inaplicar, se tiene que dar por nunca nacida. Bien, ¿eso qué significará? Que si el Tribunal Constitucional ha dicho que es correcta, vamos a conseguir dos victorias. Una, que España retorne al Estado de Derecho. O tres, que los delincuentes tengan que estar en prisión, que esto es todo un avance. Pero la tercera, desacreditar un Tribunal Constitucional, que yo soy amplísimamente defensor de la Constitución, pero evidentemente hay cosas que yo creo que sí que se podrían mejorar. Yo no pido que se mejoren ahora, porque ni se me ocurre plantear una apertura de la Constitución teniendo en cuenta la gente que tenemos, los partidos que tenemos y el voto que tenemos. Ahora, dicho eso, la Constitución define una formación del Tribunal Constitucional que se reparte entre tercios, tercios en los cuales cada uno de los tercios va renovando cuatro magistrados, cuatro, es decir, un tercio, corresponden al Congreso de los Diputados políticos, o por designación política, cuatro corresponden al Senado por designación política, y lo que se denomina como el último tercio, el mixto, otros cuatro, dos corresponden al Gobierno y dos corresponden a designación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, de los 12, solamente dos proceden directamente de una influencia judicial, si damos por hecho que el Consejo General del Poder Judicial, que en estos momentos no es así, no tiene una influencia política. Pero al menos 10 de 12 están marcados abiertamente por un criterio político. ¿Eso qué significa? Que el Tribunal Constitucional es un organismo político. Y lo puedo decir con toda la tranquilidad, porque no forma parte de nuestro orden jurisdiccional. La cúpula de nuestro orden jurisdiccional, según el artículo 123 de la Constitución española, es el Tribunal Supremo. Y estamos asistiendo permanentemente a un pisoteo, haciendo una farsa, como si fuese una sala de casación del Tribunal Supremo por parte del Tribunal Constitucional. Si se le consigue desacreditar con esto, habrá motivos para defender lo que yo estoy defendiendo ya con hechos y decir tenemos que modificar de alguna manera o el sistema de elección o el sistema de actuación. Es decir, y eso se puede hacer a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, blindar que el Tribunal Constitucional nunca jamás puede funcionar como una sala de casación del Tribunal Supremo. Nunca jamás puede intervenir en la calificación de hechos delictivos y nunca jamás puede reinterpretar la práctica de las pruebas. Si conseguimos eso, apartaremos una influencia política, politiquera y de politización absoluta de la justicia que llega a través del Tribunal Constitucional. Pues con esta esperanza nos quedamos, Carlos Cuesta. Gracias por esa completa información en tu intervención. Un saludo, que tengas muy buena noche. Un abrazo fuerte. Enorme para ti. Gracias. Interesante aportación. A mí me parece bien que el Partido Popular quiera agotar la vía interna de los recursos, porque es casi un problema de soberanía nacional. Tengo una serie de tribunales, voy a agotar esa vía y con lo que me digan luego decido si voy o no a la jurisdicción europea. A mí me parece correcto lo que hace. Y calificar el recurso por parte del ministro de que es una pantomima es una falta de respeto absoluto, porque supongo que no lo conoce. No le habrán dado traslado del Tribunal Constitucional al ministro para que lo vea. Sería ya un escándalo, ¿eh? O sea que a mí me parece correcto que lo impugnen internamente y a ver qué sucede. Y luego con los votos particulares que pueda haber y tal, o orquestar un buen recurso ante la jurisdicción europea. Ahora, todo esto pone de manifiesto el inmenso error que fue la creación del Tribunal Constitucional, cómo se constituyó. Se barajó en ese momento hacer una sala del Supremo para los temas constitucionales que pudiesen ser de derecho público y se optó por crear un tribunal nuevo por encima del Tribunal Supremo, no jerárquicamente, pero en la cúspide de la interpretación de la Constitución, en que a través del recurso de amparo de los derechos fundamentales se ha creado toda esta serie de revocaciones de sentencia del Supremo, que es un auténtico galimatía jurídico, porque el Tribunal Supremo decide un tema y luego el Tribunal Constitucional, en recurso de amparo por algún condenado, lo modifica y no solamente le dice al Supremo cómo tiene que hacer la nueva ley, sino que incluso le da los parámetros para evitar que lo condenen. Yo creo que realmente esa
podríamos decir, última casación, es una aberración jurídica absoluta y habría que pensárselo también, pero hay que pensarse tantas cosas a la vista de lo que nos está pasando, que igual habría que modificar la Constitución para evitar todo esto que se está produciendo. No por parece buen momento, por ejemplo, ¿no? No, para tocar la Constitución. Es un momento peligrosísimo, pero incluso también el desamparo del rey. O sea, el rey ahora mismo, la figura del rey es patética, se te haga todos los marrones. O sea, en su labor de moderación y de arbitraje es un mero espectador. El nombramiento del gobernador del Banco de España, podía haber dicho el jefe del Estado en una república, le he dicho, oye, este que me traes es impresentable porque es tu ministro. Y el rey no puede ni decir eso. O sea, es increíble. No sabemos si lo ha dicho, ¿eh? Pero no ha trascendido que haya dicho nada. Se traga toda la rueda de molino que le ponen por delante. El acto del Consejo del Poder Judicial, la mirada que le echaba la presidenta del Consejo del Poder Judicial era realmente dramática. Yo creo que la estaba mirando como pensando, bueno, ¿esta será realmente independiente o no? La mirada del rey en ese acto era reveladora. O sea, bueno, y yo creo que ahí no, el rey está desnudo absolutamente. Pero mira, yo creo que evidentemente había que poner ese recurso ante el Constitucional. Ahora, yo lo que sí que creo es que el PP es una pantomima. Es decir, creo que hace bien en ponerlo, pero creo que es una pantomima porque no hace todo lo que tiene que hacer. Y me explico. Perfectamente en el Senado se podía no haber tramitado la amnistía considerando que era inconstitucional. Evidentemente eso habría sido un choque institucional entre el Senado y el Congreso. Muy probablemente, sencillamente hubiera sido un retraso de lo que desgraciadamente hubiera salido que se tramitaría la amnistía y sería aprobada, pero al menos le iba poniendo, pues a lo mejor un retraso de 6 meses, de 8, y iba dejando claro que hay un choque institucional porque lo que usted está haciendo es inconstitucional, es ilegal, es inmoral, es ilegítimo. Y el Partido Popular no quiso hacer eso. ¿Eso qué llevó? A que el que se traga... Es decir, esto es como en un partido de fútbol, cuando ataca el enemigo contrario, el delantero no hace nada, el medio no hace nada, el defensa se aparta, que es el Partido Popular, y se queda el portero solo, que es el rey. El Partido Popular es una pantomima, porque dice que hace una cosa, dice una cosa y hace la contraria. ¿Que ha puesto bien el recurso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿que realmente se lo crea? Creo que no, porque tenía muchas cosas que podía haber hecho antes y se ha negado. Entre otras cosas, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial está pactada con el Partido Popular. Pues vamos a continuar ahora que Juan de Dios propone al Partido Popular con un desencuentro. Los varones exigen, los varones del PP se desmarcan de Ayuso y sí acudirán a reunirse con Sánchez. Recuerdan, ¿verdad?, todos ustedes, que les contamos y además escuchamos a la propia presidenta de la comunidad decir que, oigan, que no hay que ir a ver a Sánchez, a no ser que les cite a todos juntos, ¿no? Pues no, parece ser que no ha prosperado. Los presidentes autonómicos del PP desoyen la advertencia de la presidenta madrileña, que exigió a sus compañeros no acudir a la Moncloa. Todos se han comprometido, y además por escrito, a no pactar de forma bilateral asuntos relativos a la financiación. Alberto Núñez Feijóo diseñó la cumbre de varones de este viernes con el objetivo de cerrar todo tipo de fisuras dentro de sus filas y trazar un frente común para desmontar el cupo catalán a través de su ingente poder territorial. Todos los presidentes autonómicos del PP, sin excepción, han cerrado filas con su líder y han aparcado sus diferencias en financiación autonómica para evitar que Sánchez utilice esas grietas para blanquear los privilegios al independentismo. Bueno, yo creo que en realidad Isabel Díaz Ayuso ha conseguido lo que quería, ¿eh? En mi opinión. O sea, van a verlo, pero llevan una postura común en el tema de financiación. O sea, eso lo ha conseguido con actitud tan firme que ha tenido, ¿eh? Al decir, no vamos a ir, por lo menos ha conseguido que si van, lleven una postura común en cuanto al tema de la financiación autonómica. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena gestión la que ha hecho. Ha impedido que cada uno fuese allí en una especie de mercadeo, de zoco
podemos decir, no quiero ser peyorativo, por decir zoco árabe, pero vamos, en que fuese una especie de contubernio, te doy esto, tú me apruebas lo otro, y parece ser que había alguna comunidad que podía tener la tentación de ceder a los cantos de sirena de Sánchez. Pero no hay que olvidar nuestra historia. ¿El cupo vasco quién lo concedió? Partido Popular. Bueno, el cupo catalán, ¿quién lo va a conceder? Es un tema histórico. El PSOE, van uno a uno. Viene la guerra carlista. No, vamos a ver. Son las diputaciones. Vamos a ver. No es un concierto vasco, son de las diputaciones. Y Franco permitió el de Navarra. Los derechos forales, que efectivamente había en las provincias vascongadas, estaba también en Navarra, que es una comunidad completamente distinta de las vascas, también había derechos forales en Aragón. Claro. Lo que pasa es que el mundo va avanzando. Entonces, tú tienes unos privilegios, digamos, cuando tienes unas obligaciones. Cuando dejas de cumplir las obligaciones, dejas de tener esos derechos. Pero el cupo vasco, entonces, el cupo vasco, el cupo vasco se lo concedió. Es decir, cuando en 1975 muere el general Franco, cuando en 1978 se aprueba la Constitución, cuando en 1982 llega Felipe González al gobierno, cuando en 1996 llega a la presidencia José María Aznar, no había cupo vasco. ¿Cómo que no? Cuando se va Aznar, hay cupo vasco. Es decir, Partido Popular, PSOE, uno a uno. ¿Por qué? Porque creo que son parte del mismo problema, desgraciadamente. Almeida comenta las posibles desavenencias que no comparte, pero sin embargo sí comparte la posición de la señora Ayuso y dice que es una tarea la financiación de las comunidades autónomas, un tema multilateral. Creo que aquí no hay división en el Partido Popular, ni posturas antagónicas, ni diversas. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo una cuestión que comparto plenamente, y es que los temas de financiación no son cuestiones bilaterales, sino cuestiones multilaterales, y que se tienen que abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y esa posición es compartida por el resto de presidentes, que al mismo tiempo también entiendo que si el presidente del Gobierno les convoca a una reunión, acudan a hablar de las cuestiones que afectan a sus comunidades autónomas, y lógicamente ellos tienen que defender los intereses de los ciudadanos de cada una de esas comunidades autónomas, pero insisto, creo sinceramente que la postura del Partido Popular, a pesar de que se intenta buscar divisiones, es clara a este respecto. La financiación no es una cuestión bilateral, es una cuestión multilateral. La financiación es una cuestión que se debe tratar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto no es una cuestión que se debe ir tratando de manera parcelada en función de cada comunidad autónoma, porque España es una nación compuesta por estas 17 comunidades autónomas y, por tanto, tiene que ser en el seno de ese Consejo de Política Fiscal. Por eso. Bueno, pues dice que no hay desavenencias dentro del Partido Popular. Yo creo que es lo correcto que deben de hacer, mantener una posición única y además firme y ir, yo creo, un tema institucional. Si te convoca el presidente del gobierno, acudes, me parece correcto, pero hablas de los problemas de tu comunidad y en el tema de financiación le dices, oye, es un tema multilateral y esta es la postura nuestra de todos, no un problema bilateral de la comunidad con el Estado. Porque si no, estoy viendo a Juan de Dios. Una confederación. Estoy viendo a Juan de Dios muy irónico. Claro, no, es que creo que el Estado de las autonomías es de verdad el Estado de bienestar de los políticos y el Estado de ruina del trabajador español. Vote al partido que vote, da igual. Lo esquilman, da igual, entre los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa cuando bajamos al terreno? Que me hablan, no, la financiación multilateral, no sé qué. Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Comunidad Autónoma de Valencia, gobernada por el Partido Popular. Hay una persona que necesita una ambulancia, paga en un único sitio, en una única ventanilla, lo que le corresponde de seguridad social, y dos comunidades autónomas que forman parte de España, y encima están gobernadas por el Partido Popular, por el mismo partido, dicen, no, llévelo usted a su hijo sietemesino en su coche. Esa es la realidad que vivimos. Es decir, aquí hay una pelea política de aparentar, de no sé qué, no sé qué. Bajas al terreno y ¿quién sufre todos estos acuerdos del Partido Popular con el PSOE? Porque al final se ponen de acuerdo en el Consejo del Poder Judicial, en la presidencia del Tribunal Constitucional. Se están poniendo de acuerdo en todo eso. Pero ¿quién sufre las consecuencias? Vote al partido que vote. Me da igual la ideología que tenga. Que sea español. Que resulta que si se pone malo en Valencia y vive normalmente en Madrid,
le dice que la ambulancia que vaya en coche particular. Ese es el Partido Popular. El desastre y el Partido Socialista, de las comunidades autónomas. Vamos, Manuel Bernaldez, vamos a cambiar de asunto, vamos a entregarnos a la presidencia a dedo, a dedazo del Banco de España, otra institución tomada por Pedro Sánchez, como hacen todos los tiranos dictadores. Pero a cuenta de esta noticia que hemos compartido con ustedes a lo largo de estos días, les cuento, fíjense, que un economista que denuncia el expolio fiscal a Cataluña va a ocupar un puesto de consejero en el Banco de España. Esto es para comer cerillas, ¿no? España roba. Es que es una cosa de verdad ya, es que es insultante. Es insultante, o sea, es que insulta ya la inteligencia. O sea, un ministro, un exministro, ahora presidente del Banco de España. ¿Pero qué independencia va a tener? O sea, es que eso no pasa ni en un alto ejecutivo de una empresa. No se puede ir a otra empresa, porque si se va a otra empresa del mismo sector, le dicen, bueno, pues el bonus que has cobrado en el último año, te lo quito. Porque vas a ir inmediatamente con los mismos conocimientos, con el plan estratégico, a otra empresa. Oiga, y usted lo está haciendo en el gobierno de España y en una institución que tiene que ser independiente. O sea, es que es increíble. Ateoir, en este sentido, ha denunciado ante la Comisión Europea la presidencia de Escrivá en el Banco de España. La asociación ha presentado una denuncia en la que además enumera diferentes instituciones que han quedado absorbidas por Pedro Sánchez y el PSOE, Manuel. Yo creo que el Banco de España en realidad es una sucursal del Banco Central Europeo, y el poder del Banco Central Europeo es inmenso para incluso una presidencia de una caja banco hoy española. Ha movido al presidente porque no le gustaba. El Banco Central Europeo tendrá que decir algo de la sucursal en España del Banco Central Europeo, que es el Banco de España, que le han colocado a un ministro al frente. El Banco Central Europeo es la vergüenza que permita eso en su propio organismo. Ahora, están moviendo la presidencia de los bancos españoles porque no le gusta, en algún caso, que ha pasado muy reciente, y en cambio no se atreve a vetar el nombramiento de su sucursal en España, que es el Banco de España, del Banco Central Europeo, de un ministro. Tendrá que decir algo. Yo creo que hay el escándalo al Banco Central Europeo. ¿Para qué existe el Banco Central Europeo? ¿Le permiten que los Estados miembros hagan lo que quieran? Que no tiene sentido. Cara de Juan de Dios Dávila, por favor. Es que esto es la doctrina Partido Popular. Hay un problema en mi nación. Hay un problema en mi parlamento. Hay un problema en mis instituciones. Pero que me lo solucione otro. No, perdona. Que me lo solucione Europa. No. Yo tengo mayoría en el Senado y puedo decir que no tramito una ley porque la considero inconstitucional. Y no lo hace. Dice que Europa diga si la amnistía es constitucional o no. Perdona, Juan, es decir, de no, primero por, tendré yo por, que... Con, no, por perdona, pero de, no, de, no, no, pero soy déjeme del Partido Popular, que Juan de Dios. Bueno, lo parece. No soy del Partido Popular. Y no es malo. Tú pareces de Vox y lo dejes. No, yo lo soy. Claro, está claro. Pero que quede claro un tema. Estamos hablando de un problema administrativo de un banco, no de un problema parlamentario. El Parlamento español no puede decir nada sobre el gobierno de España, no tiene competencia, y me estoy refiriendo a una competencia del Banco Central Europeo. Más serio. Es un problema de independencia. Le echa la culpa al Partido Popular. Es un problema. ¿Y cuál es la solución? Es un problema. Produce melancolía, aquí, Juan de Dios. Produce melancolía. Claro. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es que precisamente las instituciones... Bueno, por supuesto, ¿no? ¿O no? Porque si no, la solución tendrá que desaparecer. No lo sé. Si no forma parte de la solución, hay que desaparecer. Solución encima de la mesa. Bueno, nos vamos pero, a tomar pero lo que una, no puedo hacer es minutos. Decir, yo no tengo ninguna responsabilidad y que me la solucione mis mayores. Lo que yo tengo en las responsabilidades que yo tengo, en las funciones que yo tengo, tengo que emplearme a fondo. Nos y cuando yo ya me emplee a fondo, que venga el siguiente. Nos tenemos que ir, hacemos un alto en el camino. Por cierto, hoy el Banco Santander ha fichado... Un momento, por favor, déjame que le aclare un tema. Es imposible. El Banco Santander ha fichado al jefe de ING, entre bancos hoy. Manuel, por favor, es imposible. Tenemos que dar paso a la publicidad y eso es sagrado en este programa y en cualquier otro.
Recordarles también el chalet de Torrelodones de Escrivá, que no declara y lo tiene como sede para pagar menos impuestos. ¿Les gustaría perder unos kilos, por ejemplo, un par de ellos en 48 horas? ¿Qué les parece? Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días, 48 horas, podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, ya ven, un programa calentito. ¿Podría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.